y Nuevo Día, que se presenta precisamente con énfasis en la región Piura. Hemos estado escuchando este delicado tema del abastecimiento de servicios de saneamiento en Sullana, pero lo que es mucho más serio es lo que ha ocurrido pues en el norte, más al norte, en la bahía piurana de Talara. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí? En realidad una serie, en Sechura básicamente. Lo que ha ocurrido pues es que en efecto ya estaba gestándose toda una discusión al respecto, y finalmente en los dos últimos días hubo manifestaciones y finalmente un grupo de ellos saqueó e incendió la comisaría de Sechura. Este paro de pescadores deja un muerto y al menos 36 heridos. Una vez más aquí es el tema medioambiental, es decir que o porque no se explica lo suficiente o porque en realidad se trata de temores ancestrales. El tema de la pesca es un tema que en el norte preocupa mucho, sobre todo porque es uno de los ingresos fundamentales de la pesca artesanal, que abastece prácticamente a todo el litoral, desde Lima hasta el norte, y también al litoral ecuatoriano. Entonces, el hecho de que se hable del tendido de gaseoductos, inmediatamente los pescadores temen que esto puede afectarlos, reaccionan y al final se produce siempre estos dramas, estos actos de violencia con costos humanos. Un muerto y 36 heridos no son poca cosa, además de los daños que sufren los edificios públicos. ¿Por qué? Porque no se explica lo suficiente, porque no se habla en la justa medida. Estamos en un tema igualmente larvado desde hace buen tiempo y que también ha tenido algunas expresiones de violencia en el caso de Doderrán y de La Oroya, un tema que también ya resulta insostenible, y está claro que esa empresa está permanentemente sorteando obligaciones y creando una situación que se alarga y crea pues evidentemente molestias y preocupación entre los trabajadores, etcétera. El primer ministro ya ha dicho que bueno, los plazos se han vencido, que ya no hay subterfugio posible que evite que se tenga que intervenir en un tema en el que la cosa tampoco tiene una solución tan fácil.